Hello, good evening. Hello. How are you people? ¿Qué tal? ¿Cómo Very good. estamos? Very nice. Excellent. Thank you. All right. Let's see. Okay, I think we're going to start. Vamos a empezar mientras sus compañeros se terminan de unir. Vamos a iniciar con haciendo un pequeño repaso. No va a ser que no nos alcance el tiempo. Igual que mi reunión pasada. All right. Let's see. Déjame buscar nada más. Ok. Aquí está. Ok. ¿Listos para la última clase? Are you ready? Yes. Ready. Yes. Excellent. Yes. Thank you. Okay, so we're going to do a short review about yesterday's class. Yesterday we practiced was and where in the negative form. Okay, estuvimos viendo was and where de la manera negativa. Decíamos que así como en presente tenemos is, am, and are, en pasado también voy a tener was and where. Okay. Miramos también el caso de cuando tengo isn't. Asimismo, también puedo tener wasn't. Okay. Puedo tener la parecida a la contraction. Tengo were not. O en presente que sería aren't. In the past, I can have weren't. Okay. So that's very, very similar. Miramos algunos ejemplos. Estuvimos jugando ahí con un par de oraciones. Y creo que lo pudimos hacer bastante, bastante bien. All right, eso fue lo primero que vimos, the negative form. Later, we saw yes, no questions. Miramos preguntas de sí o no. Bueno, vimos que eran muy, muy fáciles hacerlas. Por ejemplo, tengo, she was my colleague. And then we have, was she my colleague? Luego hacíamos énfasis en que si la pregunta es con is, tengo que responder con is, ya sea negativo o afirmativo. Okay. Si la pregunta es con are, the answer is also with are. In this case, the question is with was. So I need to answer with was or wasn't. Okay. Was if it's affirmative or wasn't if it is negative. Okay. Entonces aquí teníamos un ejemplo de cómo hacer la pregunta y cómo responderla. Luego vimos otro ejemplo utilizando they. Okay. They were. Were they, okay. Y así mismo, como me preguntaban con where, respondía con where, okay. Y teniendo también cuidado de que estoy utilizando el mismo sujeto, okay, they and they. Then I have were you. En este caso decíamos que cambiaba un poquito porque era como una conversation. Entonces, si me preguntaban con were you, respondía con I was, okay. Porque, por ejemplo, were you in your house yesterday? Yes, I was. Or no, I wasn't. Okay. Todo dependiendo ahí cómo queramos. Bueno, de cómo nos lo pregunten, ¿verdad? Así el énfasis que en la mayoría de libros de texto, cuando querían que you, bueno, you siempre se ocupa con are o con was o were. Pero a la hora de responder, algo que nos ayuda es ver el contexto. Si solo es you o si solo es you and your family, you and your friend, or you and your husband, you and your wife. ¿Okay? Eso nos ayuda a conocer un poco eso. Luego miramos information questions. Repasamos un poquito de las diferentes opciones que tenemos. The information words. Por ejemplo, tenemos who, que se refiere a person. What, que se refiere a una cosa. También what lo podemos combinar con what time, ¿ok? What time, el cual es a qué horas, ¿ok? Then we have where, que sería dónde. Where, why, which is a reason, ¿ok? Es una razón. And finally, how, ¿ok? How, que sería cómo. O incluso si lo combino con how old,
significa qué edad, ¿ok? So, eso serían más o menos las más comunes en information questions. Luego les explicaba o les hacía algunas preguntas y me daban la respuesta. Por ejemplo, who was your favorite teacher? Ah, my favorite teacher was, ¿ok? Luego mirábamos la frase was born, ¿ok? Les hacía que was born no se pudo utilizar separado. O no puedo utilizar solo was, o no, perdón, no puedo decir solo born, sino que tiene que ser was born, ¿ok? Porque was, solo was se puede, pero no en este contexto, que es cuando naciste o y dónde naciste, ¿ok? Entonces, eso, este es un verbo que se utiliza junto, I was born, ¿ok? Hablamos de que se puede utilizar in cuando es un mes o solamente un año. Pero si usted quiere ser bien específico, de la fecha bien específica, puede utilizar on, ¿ok? On. Luego, where were you born? Ahí tenemos dos sonidos súper similares. Where were you born? El cual nos está preguntando dónde nacimos, ¿ok? I was born in. What time were you at work? I was at 8 a.m. at work yesterday, ¿ok? Ahí le estuve haciendo la pregunta a varios de ustedes y ahí me estuvieron respondiendo. How was your dinner? It was very delicious. Ah, it was bad. It was so-so. Okay. And finally, what was your favorite subject at school? My favorite subject was, y ahí menciona el nombre de la materia, okay, which is English, science. Por ahí me dijeron social studies, technical drawing, me decía alguien por ahí, okay. Entonces, todo depende, creo que lo más importante acá es saber qué nos están preguntando. Okay, ya sea, what time, when, where, who, ok. Tenemos bastantes WH words y eso nos da una idea de cómo responder, ok. Entonces, vamos a ver cuántos hay. Ok, ya hay 12, perfecto. Ahora tengo un pequeño ejercicio. Acá tengo a Christy, ok, se las presento. Sin embargo, no sabemos mucha información de Christy. Entonces, ahorita vamos a hacer, vamos a responder una serie de preguntas para conocer a Christy. ¿Okay? Entonces, estas son las preguntas que tengo para Christy. Y de hecho, voy a incluir un par más por aquí. Por ejemplo, what was her favorite TV show in high school? Tenemos que pensar cuál, cuál sería el favorite show de ella. ¿Okay? Who was her favorite singer? Ahí vamos a tratar de pensar quién sería. Where was she born? What time was she at school? Where was she born and when was she born? Okay. Entonces ahí tenemos dos preguntas diferentes. Where and when? Okay. And how old was she in 2000? Tengo otra. What was her profession? Okay. What was her profession? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita vamos a trabajar en grupos. Tal vez le pueden tomar una captura o le pueden tomar una foto para que todo el mundo esté revisando esto mientras hacen el ejercicio. Okay. Así que tómenle una captura o tómenle una foto. Porque vamos a hacer grupos y... como grupo van a tratar de responderlas y todas las personas dentro del grupo tienen que tener la misma respuesta, ¿ok? Porque ya después le voy a pedir a usted que lea y tiene que tener la respuesta por lo menos a una de estas 7 preguntas, ¿ok? Así que, por ejemplo, si yo trabajo con Carlos y con Sau, entre los tres vamos a decidir cuál es la respuesta para cada pregunta, ¿ok? No es lo que yo quiera, no es lo que Sau quiera, sino que entre los tres tenemos que llegar a un consenso. Por ejemplo, decidir cuál era el programa favorito de ella. ¿Okay? Entonces ahí nos ponemos a hablar y discutimos de cuál sería el mejor el TV show de ella. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar en grupos. Como dije, las tres personas tienen que tener las mismas respuestas. Right? Let's see. ¿Ya todos le tomaron captura y o foto? Yes. Yes, perfect. All right. Yes.
Ok, vamos a trabajar entonces en grupo. Acepte, por favor, la invitación para su grupito. Sí, Ernesto, can you, okay. Teacher, una pregunta, solo sería de responder las preguntas entre así nosotros. Es. Así es. Uh-huh. Ustedes tienen que llegar a un acuerdo de cuál sería la mejor respuesta para la pregunta. Vamos a ver, vamos a compartir. Por ejemplo, quiero ver, what was her favorite TV show? ¿Qué creen? Voy a poner aquí la respuesta, pero ahí ustedes tendrían que escribirla en un cuaderno o algo para que... Puedes tomar la captura. Ajá, ok, permítanme. Voy a borrar eso entonces para que capte todas las preguntas. All right, ahí está. Entonces, por ejemplo, what was her favorite TV show in high school? ¿Cuál podría ser una posible respuesta para eso? Aquí entre los tres tenemos que llegar a un acuerdo. Uh-huh. What was her favorite TV show? Respuesta de Christy. Ajá, respuesta de Christy. Imaginemos que la conocemos, entonces. Ah, ok. Ajá, ahí tenemos que ser inventada la inteligencia. No, her favorite TV show in high school was X-Factor. X-Factor, okay, yeah, that can be one. Entonces ahí los dos tienen que anotarlo porque después no saben a quién le voy a preguntar para que me diga la respuesta. Okay. Entonces ahí van una por una. Okay. Lo podemos hacer que quizás en el chat se puede escribir la respuesta, ¿verdad? Solo lo tengan allá. Eso.
El problema es que después, después se borra. Se borra y no van a tener acceso a ella. No, lo que podemos hacer es ponerles número a la pregunta y obviamente en el chat poner la respuesta número uno y de ahí solo tomarle una fotografía y ya nos queda nosotros la respuesta. También, uh-huh, también. Del todo hasta que entre todos se logre la respuesta. ¿Okay? Okay. Hey, Samuel. Hello. ¿Se fueron todos? No, aquí estamos. Estamos practicando. Aquí estamos respondiendo a unas preguntas. Ok. Estamos tratando de buscar información de Christy. Entonces, tenemos que responder a estas preguntas. Por ejemplo, what was her favorite TV show? Entonces ahí ya explicábamos que, por ejemplo, Laura nos decía her favorite TV show was X Factor or Friends o cualquier otro programa, ¿ok? La cosa es que todos tienen que tener las mismas respuestas porque después le voy a hacer la pregunta a alguien y que me diga la respuesta a una de esas preguntas. Entonces aquí entre ustedes tienen que formular la respuesta. Uh-huh. All right. Okay. La siguiente. Who was her favorite singer? What do you think? Who was her favorite singer? Her was? Her favorite singer? Uh-huh. Is, I don't know, Jennifer Lopez. Okay, yeah, that can be one option. Uh-huh. Her favorite singer was Jennifer Lopez. Uh-huh. Jennifer Lopez, that's fine. Uh-huh. Perfect. All right, sigamos entonces y luego vamos a regresar. Voy a ver otros grupos, ¿ok? Hello. Questions? What? She was at... La hora. Uh-huh. Sería she was at. Y ahí tiene que poner la hora. She was at. Uh-huh. Ahí sería. Ajá, la siguiente pregunta. When was she born? ¿Dónde nació ella? Yo sería cuándo. When. Uh-huh. When, ajá, ¿cuándo uh-huh. nació ella? Y ahí uh-huh. sería. She la respuesta. Was born era, on. Born. Uh-huh. 50s. In. Ahí tenemos dos, bueno, tenemos tres opciones. Puede decir in y decir el año. O puede decir in, decir el mes y el año. O decir on y decir el día, el mes y el año. Más específico. Pero para decir solo el año sería. In. Ajá. In. Ajá. Sería in. Ajá. Entonces ahí tendríamos que, bueno, tendrían que decidir ustedes cuándo. Ah, sería 1984. Ok. Uh-huh. Probable. 1984. Uh-huh. By the way, sería 19. How old? 1984. 84. Uh-huh. By the way, la siguiente sería how old was she in 2001, ¿cómo se dice? 2001, ahí sí no lo podemos decir corto. Ajá, 2001. 2001, ajá. She was... Sería at también. No, she was... Ahí was. She was, y dice la edad. Por ejemplo, she was 10 years old. In 1994, say, she was 7 years old. Bueno, pero dijeron 84 o 94. 84. Ah, 84, del 84. 84. Sí. Ah, 84. Bueno, entonces she was, ¿cuánto le sale el cálculo ahí de la? 15. Ah, ok. 18, no. 15. By Taylor, what was her profession?
¿Cuál es su profesión? Ajá. Este, la fecha y después el mes. Primero es el día y después el mes. En English, quiero ver, sería primero el mes y después el día. Ah, ok. Gracias, teacher. Sorry. No problem. Va, entonces vamos con... ¿Cuántos años tiene? Ajá, how old. Ajá. Bueno, ¿cuántos años tenía en 2001? Ah. Uh-huh. Vaya, entonces sí, es del 80. 2021 tenía. Ajá. 21. ¿Cómo 21. Sería la oración? Ajá. Vaya, entonces. She was. She was. She was old. She was 21. Ah. She was 21 years old. 21 años. Uh-huh. In 2001. Solo para completarle ahí la time expression. In? In 2001, que sería 2001. She was in 2001. Vaya, entonces el último. ¿Qué profesión es? Era. She was profession. She was. Solo she was, ahí sería she was. Architect. Uh-huh. Okay, she was an architect. Uh-huh. Ah, okay. She was an architect. Excellent. All right, perfect. Okay. Cool. Vamos a regresar entonces al grupo más grande. Okay. Okay. Excellent. Okay, welcome back. All right. Vamos a ver. Entonces... Ok, déjenme compartir la pantalla. Ok, entonces teníamos una serie de preguntas sobre a Christy. Ok, estábamos creando algunas oraciones de Christy. Nuestra amiga Christy, okay, que la conocemos hace tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. What was her favorite TV show in high school? Vamos a ver cuáles fueron las respuestas. Que encontraron. Quiero ver. Josué, what was her favorite TV show in high school? Her was favorite TV show, The Simpsons. Ah, The Simpsons, okay. Mm-hmm. En ese caso, digamos, quiero ver, la oración, el sujeto de la oración sería todo esto. Her favorite TV show. Entonces, después de eso tengo que poner was. Her favorite TV show was okay. The Simpsons. Okay, The Simpsons. Okay. Perfect. Thank you so much. Okay. Let's see. Let's see. No digo que estaban en el mismo grupo. Let's see, Edgar. What was her favorite TV show in high school? Her favorite TV show was Rose Guadalupe. Okay. Guadalupe's Rose, okay? Guadalupe's Rose. Ah, al revés. Ajá. All right. Nice. Thank you. Let's see the next one. Who was her favorite singer? Let's see. Sao, who was her favorite singer? Con respecto a eso, la estructura también está mal porque lo pusimos she was her favorite show, entonces, pero como te dijo ahí que lo cambiáramos, ya la correcta sería her favorite singer was Ricky Martin. Ricky Martin, okay, perfect. Let's see. Laura, who was her favorite singer? Her favorite singer was
Her favorite singer was Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Okay, perfect. Let's see. Where was she born? Okay, where was she born? Let's see. Boris, where was she born? Yo entré tarde, teacher. Ah, okay. Entonces no alcancé a escuchar las respuestas de los compañeros. Ah, okay, no problem. Thank you. Let's see, Mario. Mario Granados, where was she born? Her born was in Canada. She was born in Canada. She was born in Canada. Okay. Or she, no her. Ajá, porque en las otras sí tenemos her al principio. Pero en ese caso yo tengo she. Entonces ahí ya cambia. She was born in Canada. She was born in Canada. Perfect. She okay. was. Yeah, she was. She was. All right. Y Reina. Where was she born, Reina? She was born in Santa Tecla. In Santa Tecla, okay, perfect, okay. All right, para los que se van integrando, estamos inventando respuestas de acuerdo a nuestra amiga Christy, okay. Aquí estamos tratando de responder a estas preguntas basándonos como que la conocemos, okay. Entonces ahí nada más estamos respondiéndolas utilizando the verb to be, ya sea was or were, okay. Let's see. What time was she at school? Let's see, Oscar Aguirre. What time was she at school? She was at 7 o'clock. Okay, she was at 7 o'clock. Okay, she was at 7 o'clock. Thank you. Let's see, Carlos Pineda. What time was she at school? She was at 7 o'clock. Okay, she was at 7 o'clock at school. Perfect. The next one, when was she born? Aquí les decía que teníamos, bueno, a algunos les dije que teníamos tres maneras de responder. Podía utilizar solamente el año, el mes con el año, o el día, el mes y el año. Okay. Para el año solo usa in, para el mes con el año usa in también. Pero para la fecha en específico, cuando es bien, bien específico, sería on, ¿ok? On, y luego el mes, el día, y finalmente el año, ¿ok? Let's see. When was she born? Let's see. Sau, can you help me, please? When was she born? She was born in 1984. 1984. Perfect. Thank you. Let's see. Edgar, when was she born? ¿Cuál es esa? Uno, dos, tres, cinco. Number five. She was. Que cuando nació. Yes. She was born on January 1980. 1980. Perfect. 1980. Okay, perfect. 1980. Excellent. Thank you. The next one. How old was she in 2001? ¿Cuántos años tenía en el 2001? Let's see. Let's see, Josué. What do you think, Josué? How old was she in 2001? She was 15 years old. She was 15 years old. Okay, perfect. Let's see, Ernesto Majano. What do you think? She was 15 years old. She was also 15 years old. Okay, perfect. Yeah. And finally, what was her profession? What was her profession? Let's see.
Creo que varios. Vamos a ver, Boris, do you have an answer? What was her profession? What do you think? Her profession was engineering. An engineer, okay, perfect. Let's see, Samuel, what do you think? What was her profession? Christy's profession. Her was profession accountant. Accountant, okay, perfect. Her profession was accountant, okay? Account, okay. Excellent, okay? Now, así como nosotros respondemos, así como nosotros respondemos a WH questions, ok? Preguntas de información. En este caso, únicamente estamos utilizando el verbo to be, pero en pasado, ok? Recuerde que son para tres funciones. Para places, para professions, o para adjectives, ok? Y aquí incluso lo estamos utilizando para edad, para días de nacimiento, incluso para un cumpleaños, when was her birthday, ok? Pero en ese caso ya sería como que ya murió la persona, por eso estamos preguntando que cuándo era el cumpleaños, ok? O se nos escapó, ok? When was her birthday, ok? Ya se me olvidó, ya pasó quizás, ok? Entonces también se puede utilizar de esa manera, utilizando the verb to be, was, or were. Ahora vamos a ver algo muy similar, ya que tenemos un poco más claro cuáles son las information questions. Vamos a ver la otra parte, que es, otra vez, information questions, pero utilizando the simple past. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿se acuerdan que cuando vimos el simple past, llegamos hasta preguntas, hasta yes, no questions? Por ejemplo, did you take a shower in the morning? Did you have dinner? Okay. Ahí teníamos varias preguntas que nosotros podíamos hacer utilizando yes, no questions. En ese caso, vamos a retomar ese tema, pero lo vamos a hacer con information questions, ya que esa es la parte que tenemos varias partes de esas en el examen, así como en la parte número 5, perdón, en la otra mitad de la parte número 5 que nos hace falta, okay, de la section number 5. Así que vamos a practicar un poco esto y luego vamos a ir de lleno a la plataforma a ver cómo están distribuidos algunos ejercicios ahí, okay, que la verdad son bastante, bastante fáciles. Ok, entonces, lo primero que voy a tener en una information question, utilizando el simple past, va a ser igual que en el caso anterior, una information word, okay, que en ese caso sería what time. En el caso anterior tenía was or where, depende de la pregunta, ¿verdad? En este caso voy a tener did. Y al nomás ver did, usted ya se empieza a imaginar, ah, ok, significa que tengo que hablar de una actividad, ¿ok? No voy a hablar de profession, no voy a hablar de lugares. Bueno, sí de lugares, pero no, por ejemplo, en el que está la persona ahorita, no. Tampoco de adjetivos. Entonces, en este caso voy a hablar de activities. En este caso, la pregunta, ¿qué activity me está mencionando? ¿Alguien me puede decir? Levantarse. Que se levante en la mañana. Exactly, ok. Entonces, esta es la actividad por la que me está preguntando, ok. Ahora, ¿qué relación tiene eso con la pregunta? ¿A qué horas hago esa actividad? ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cómo estoy utilizando did para la pregunta? Para la respuesta, tengo que decir la respuesta utilizando pasado. ¿Ok? ¿Cuál es el pasado de wake? ¿Alguien sabe? Walk. Walk. Excellent. ¿Ok? I woke up. In my case, I woke up at 8:30 a.m. Okay, in the morning. Okay, so that's my example. Okay, en el que estoy utilizando la actividad por la que me preguntaron, pero la estoy utilizando en pasado, porque es una information question, pero en el pasado. So I woke up at 8:30 in the morning. What about you? Vamos a ver. Gil Cifredo. What time did you wake up in the morning? I woke up at 8:30 a.m. in the morning. Okay, perfect. At 8:30 a.m. in the morning. Excellent.
Let's see, Abigail, what time did you wake up in the morning? I woke up at 6:30 a.m. In the morning. Okay, perfect. Nice, very early. Thank you. Let's see. And finally, Patricia. Patricia Chacon, what time did you wake up in the morning? No le escuchamos, Patricia. No sé si está hablando, pero no se le escucha. All right. Si no, le escriben un comentario, ¿ok? No hay problema. All right. Vamos a continuar entonces. The second question. Ahora tengo otra vez una pregunta diferente con una information question diferente, ¿ok? In this case, they are asking me where, okay? Where? So the question is going to change. Then I have did. Eso me quiere decir que la pregunta está en pasado. Ahora, ¿cuál es la actividad? Study. Study, okay. Perfect. Entonces, eso quiere decir que tengo que usar study in the past para responder. Okay. So teacher, where did you study high school? I studied at INSA. That was the name of the school. Okay. Or the institute in this case. I studied at INSA. What about you? Let's see. Angelica, where did you study high school? Excuse me, repeat please, teacher. Where did you study high school? ¿A dónde estudió el bachillerato? At ET. At ET, okay. Where is that? In San Salvador or? In San Salvador. Okay, perfect. All right, let's see, Josué. Where did you study high school, Josué? I study at Ruth Israel. Okay, and that is in San Salvador too. Yes. Okay, perfect. All right, thank you so much. Okay, entonces así es como vamos a ir respondiendo. Tengo que fijarme tanto en el WH como en la actividad. Okay. The next one, how. Eso significa cómo, right? Eso lo vimos ayer, cómo. Then I have did one more time. Eso significa que tengo que responder en pasado. And finally, spend. Okay. Ahora, ¿qué pasa con spend? Eso significa cómo te la pasaste el domingo. Okay. Pero más que todo decir qué estuvo haciendo uno. Por ejemplo, uno puede responder I spent my last Sunday watching videos, okay, or reading a book, or cooking, or sleeping, okay, cualquier actividad. Entonces, en ese caso, tengo que utilizar spent, que sería el pasado de spend, okay, que en español sería yo pasé mi domingo, okay, yo pasé mi domingo viendo videos, okay, yo pasé. Otra manera también de responder es diciendo la actividad. Por ejemplo, I watched videos. ¿Okay? También esa manera es correcta a la hora de responder cuando nos preguntan con spend. Si no quiero usar spent in the past. ¿Okay? Así que tengo dos opciones. Puedo decir I spent y luego diciendo la actividad que pasó haciendo o simplemente la actividad en pasado. All right. Let's see. Ernesto Majano, how did you spend your last Sunday? I watched TV programa de comedia Familia Peluche. I spent or I watched
Y dice el nombre del TV show, si estuvo viendo tele. Yeah, I watched TV programs de comedia. I watched a comedy program. A comedy program. Excellent. Let's see, Oscar Aguirre, how did you spend your last Sunday? I spent my last Sunday watching TV. Watching TV. Okay, perfect. Thank you. Let's see. Ahora tengo una pregunta diferente. En este caso la pregunta sería con what. Okay. What. ¿Qué significa qué? Then I have did. And finally tengo aquí en esta actividad, tengo do. Okay. Ahora, aquí es cuando me preguntan con do, tengo que tener cuidado porque no puedo responder con do. Okay. Yo sé que el pasado de do es did, pero did, solo did no me dice nada. Entonces, tengo que utilizar una actividad en pasado en lugar de utilizar did. Okay. Por ejemplo, entonces en esa pregunta sería, what did you do last night after the class? Después de la clase. Okay. ¿Qué hizo después de la clase? Entonces, en ese caso, para decirme qué hizo, tiene que utilizar cualquier verbo en pasado. Pero menos did, ¿ok? Porque me tiene que decir la actividad, no me tiene que decir did, ¿ok? Por ejemplo, in my case, what did you do last night after the class? Oh, I checked my Facebook, ¿ok? I checked my Facebook. Entonces, en ese caso, no estoy usando did, sino que estoy utilizando el verbo que yo hice, ¿ok? No el de la pregunta, porque en la pregunta me están diciendo qué hice. Entonces no puedo responder con did, sino que tengo que responder con la actividad en pasado. Okay? Let's see. Mario Granados. What did you do last night after the class? Después de la clase. I checked my homework. Okay, you checked your homework. Perfect. I checked my homework. Uh-huh. Excellent. Let's see, Reina. What did you do last night after the class? I walked in the park. Ah, okay. I walked in the park. Okay. Perfect. Let's see. Sao, what did you do last night after the class? I played video games. I played video games. Excellent. Okay. Excellent. Ahora, así es la manera más fácil de responder. Ahora, ¿qué pasa si usted me dice teacher, pero si yo digo do exercise, está incorrecto? No. Porque en ese caso, do exercise, do es el verbo principal. Entonces, en el pasado sí puede decir eso. I did exercise. Okay. Hice ejercicio. Okay. O I did my homework. Okay. En ese caso sí se puede porque el verbo principal de esas actividades de do exercise y do my homework es do. Pero de lo contrario, si su actividad no lleva do, tiene que usar otro verbo, ¿ok? Tiene que usar otro verbo y que esté en pasado, como lo que me acaban de decir. Walked, played, checked, ate, listened, ¿ok? Cualquier verbo de cualquier actividad. Si su actividad incluye do, pues es otra cosa, ¿verdad? Así como los ejemplos que acabo de dar. Pero de lo contrario, si le preguntan con do, tiene que responder con una actividad, ¿ok? No tiene que responder con do. All right. Entonces ahora ya vi cuatro ejemplos en los que me da un indicador. Tengo que identificar el verbo para saber cómo responder, ¿ok? Entonces vamos a hacer otras cuatro preguntas para ver si las podemos responder. Por ejemplo, what time did you have lunch today? What time did you have lunch today? Vamos a ver. Abigail, what time did you have lunch today? ¿Cuál sería el verbo principal de esa pregunta?
Have. Okay, entonces tengo que pasar have a pasado. ¿Qué sería? I have. Ajá, excellent. I have. Ajá. I have a lunch chicken. Yeah, but what time? ¿Qué sería qué horas? Today. Yeah, but what time? ¿A qué horas? Ah. At 1 o'clock. At 1 o'clock. Okay, perfect. At 1 o'clock. Okay, perfect. Thank you. Let's see, Boris. What time did you have lunch today? Had lunch at 2 o'clock. At 2 o'clock. Wow. Excellent. Okay. All right. Let's see. Okay. Let's continue with the next one. Where did you go on your last vacations? Otra vez tenemos que identificar el verbo para saber cómo responder. Vamos a ver. Samuel, where did you go on your last vacations? Y ahí sería con get. Con, ¿cuál sería el verbo? ¿Cuál sería el verbo acá? ¿Cuál creen? Went. Go. Go. Entonces, el pasado de go es? When. Ajá. When. Ajá. Entonces sería when your last vacation in USA. Ah, entonces sería I went. I went to the USA. To USA. Uh-huh. On my last vacation. On my last vacation. All right. Okay. Perfect. Let's see. Laura, where did you go on your last vacations? On my last vacation, I went to Jovitenango in Guatemala. Okay, perfect. Nice. Sounds great. Excellent. Thank you. And the last one. I want you to do this one, the last one. Okay. What did you do yesterday before the class? What did you do yesterday before the class? Le voy a dar una pista. Aquí tengo do, pero no tienen que usar do. Okay. Así que vaya pensando en qué actividad hizo. Before significa antes, okay? What did you do yesterday before the class? Let's see. Gil Cifredo, what did you do yesterday before the class? Mm-hmm. If not, let's see. Carlos. Okay, are you there? Hello, Cifredo, tell me. Hello. Yes. Repeat. Yeah. Question, please. What did you do yesterday before the class? ¿Qué hizo ayer antes de la clase? I did exercise. Excellent. Okay. En ese caso sí puedo utilizar did porque la actividad do exercise lleva do. Okay. Pero de lo contrario tiene que ser otra actividad. Pero en ese caso, yes. Excellent. Let's see, Oscar Aguirre. What did you do yesterday before the class? I dinner my family. I have dinner with my family. Okay. I have dinner with my family. Excellent. Okay. Thank you so much. All right. All right. Ahora vamos a ver algunas de las partes que nos hacen falta en la plataforma. Lo bueno es que no tenemos que escribir ninguna respuesta, sino que nada más identificarlas. Okay.
Nada más si tenemos entendido cómo responder con where, cómo responder con who. Entonces, si ya tenemos entendido eso, con eso basta. ¿Okay? Ayer les mencionábamos que, bueno, les mencionaba que tenía la parte 5.5. Y en esta había un par de preguntas que nos incluían did. Ahora ya las puedes responder. Por ejemplo, where did you grow up? ¿Okay? ¿Dónde creciste? Entonces aquí ya usted busca la respuesta correcta. Y la última, why did you take this class? ¿Por qué tomó esta clase? ¿Okay? Y ahí usted selecciona la mejor respuesta. ¿Okay? Entonces, esas eran las únicas dos que nos hacían falta de la 5.5. Ahora, la 5.10 y la 5.15 son muy similares. Primero en eso tenemos las preguntas. Usted tiene que ordenar las preguntas. Para empezar una pregunta con WH questions, tenemos que buscar la WH word. Tenemos who, what, when, where, how, ¿ok? Es lo primero que tenemos que poner. Entonces, en ese caso sería where. Luego, tengo que ver si es was o si es did. O si es where o si es did. Una de dos. En ese caso, como está desordenado, lo que veo es did. Entonces, pongo did. ¿Okay? Y ya luego completo la pregunta. Después de did, tengo que tener un sujeto. En este caso va a ser you. So, where did you? Y me queda grow up. ¿Ok? Así que, así es como tengo que ir ordenando las preguntas. Únicamente tengo 4 preguntas. Así que ahí se toma su tiempo para poder completarlas. Luego, en la 5.14 tenemos una pequeña lectura de Ricky Martin. ¿Okay? Ahí tenemos una información de él, como una biografía. Y lo que vamos a hacer es muy simple. Nada más le tomamos la leemos por ahí. Con una vez creo que bastaría. Y luego vamos a la 5.15, en la que tengo diferentes preguntas sobre él, igual que las preguntas que teníamos sobre Christy. La única diferencia es que acá ya le da la respuesta y únicamente tiene que poner la respuesta correcta para cada pregunta. Por ejemplo, when was Ricky Martin born? ¿Okay? Ya usted busca la mejor respuesta para esa interrogante. ¿Okay? Y así tiene las demás. How old was he? Where was Ricky Martin born? Why did Ricky Martin move to Mexico City? ¿Okay? Así que está muy, muy fácil. Es nada más de buscar la respuesta correcta. Luego, después de esto, recuerde que hasta mañana va a tener para terminar el examen. Así que mañana tómese su tiempo para poder realizar estas diferentes partes del examen. Son 6 partes. La mayoría son muy, muy fáciles. No hay ninguna de escribir. Todas son de opción múltiple o de seleccionar respuestas correctas. ¿Okay? Todo lo que hemos venido practicando hasta el día de ahora. Acá tenemos unas pequeñas conversaciones. Usted escucha el audio. Y dependiendo de lo que le dice el audio, así selecciona la respuesta correcta. ¿Okay? Siempre es una respuesta correcta para cada interrogante. Acá tenemos 4. Así que ahí la va a poder identificar muy, muy fácil. Luego vamos a completar las oraciones. Esperamos que nos cargue el pequeño mapa. Y vamos a utilizar prepositions. ¿Okay? Por ejemplo, across from, next to, between. ¿Okay? Nada más tenemos que fijarnos en los lugares que nos están mencionando y fijarnos en el mapa para poder seleccionar la respuesta correcta. ¿Okay? Así que es únicamente de seleccionar la preposición correcta. Luego, una vez más, tengo más preguntas a las que le tengo que buscar la respuesta. ¿Okay? Así que eso es algo que hemos venido practicando. Únicamente tenemos que fijarnos el tipo de pregunta que es. En este caso tengo una yes no question. Entonces aquí tengo que buscar cuál está respondiendo a la yes no question. Otra me está preguntando de who, otra de where, otra de when. Okay. Así que está muy, muy fácil. Teacher, dígame. Solo
para que tal vez sirva. No sé si solo a mí me dio ese problema en esa. En esta. Así que, ajá, parece que en la número 2, parece que, no sé si estaba pidiendo otra respuesta a la que visualmente se mira. Vamos a ver. Where did you grow up? Solo para que tengan ahí un poquito de cuidado, porque hay algún, una o dos, no me acuerdo cuántas fueron las que me dio ese problema. Sí, pero aquí eso me la tiró bien. Mira. Where did you grow up? I grew up in Tokyo. Yes, quizás solamente de fijarse en las. Creo que entre where y when muchas personas se confunden, entonces nada más hay que tener cuidado con eso. Where es para lugar y when es para cuándo. Más que todo el año. Quiero ver qué otra se parece. No, creo que es nada más poner atención en la WH question para poder responder correctamente. All right. Luego tenemos collocations o frases que van con otras. Okay. Cuando estábamos hablando de medicamentos, vimos bastantes de estas. En este caso, la vimos con activities, okay? Por ejemplo, play. ¿Qué podemos jugar de todo esto? Play swimming, play tennis, play a picnic o play photos, okay? Entonces ahí nada más seleccionamos la mejor opción para cada uno de los verbos, okay? Went swimming, went to play, went tennis, went to picnic or went to photos, okay? Ahí entonces nada más de seleccionar. Luego la sección E, tenemos pequeñas conversaciones. Ahora, algo muy capcioso de esto es que por lo menos acordémonos que para preguntas, si utilizo did, no tengo que cambiar el verbo. Entonces acá el programa lo va a tratar de engañar. Por ejemplo, en la primera es una pregunta. Eso quiere decir que va a empezar con did. Ah, ok, pero de las tres opciones que tengo, solo hay dos que empiezan con did, ok. Pero como yo sé que para las preguntas no cambié el verbo, entonces tendría que ser la segunda, ¿ok? Did you have? Entonces no nos vayamos solo porque está en pasado, ¿ok? Hay que tratar de ver el contexto, si es pregunta, si es oración, si está en afirmativo, si está en negativo, ¿ok? Y eso nos va a ayudar a que las podamos responder de manera correcta. Y finalmente, vamos a completar las oraciones de acuerdo a los párrafos que nos van a salir acá. Mejor dicho, vamos a responder a las preguntas de acuerdo a eso, ¿ok? Así que está muy fácil. Como les menciono, no hay ninguna parte en la que tenga que escribir. Probablemente cuando termine la sección número 5, usted va a sentir que como que no subió nada, ¿verdad? Pero al finalizar el examen, si lo tiene todo completo, sube un 40%. Entonces ahí va a haber el gran levantón y probablemente pase del 80% requerido, ¿ok? Así que por cualquier consulta voy a estar pendiente del WhatsApp por si tienen alguna duda. Y pues aquí me despido. Es un gusto haber estado trabajando con ustedes y esperamos vernos pronto. Okay, cuídense mucho. Mucho gusto. Sí, okay. Gracias por todo. Gracias. Good night. Bye bye, everybody. Night.